Santiago Nieto, son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos. El ingeniero, ¿no? Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco. Esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos cooperar, ayudar a los damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces, en el 18, cuando la campaña, se hizo una denuncia. El INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos, hicieron la investigación, llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, se las pidió el INE y el tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la cámara del banco. Esta información la tenía el INE o el tribunal electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito, pero aplican la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna.